HRQO. HRQO. Internacional, Radio Internacional. Con su frecuencia autorizada. 917. Desde la gran ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Para todo el mundo. Inter 917. El deporte no es un vano exhibicionismo, es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Panorama Deportivo, en el aire. Panorama Deportivo, el programa más importante de la zona más rica del país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Deportivo, en el aire desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde. Qué bueno que nos acompañen a esta audición, la más importante en la zona más influyente y rica del país. Y desde la cabina de Tito Handal, yo soy Harry García. Farid Córdoba, buenas tardes. Y en controles, Víctor Cusán. No, pero mira, si pone efecto solo que... ¿Qué tengo que hacer, Víctor, para que hagan el sello ese de catalán, catalán? Cada vez que Harry arranca el programa. Fíjate que ya tienen de Marvin, Diógenes, Chamaco. Es que el de Marvin suele sonar la cerveza. No, ese es el sello de Marvin. Ese es el de Marvin. Suenan ahí unos hielos nada más. ¿Qué dijimos? Acordate que se le había creado una animadversión. No. Es cierta en su totalidad, sí. Pero dijimos que ya no lo íbamos a mencionar. Hoy que le preguntaron y respondió otra cosa, yo dije, anda en algo, dije yo. No, que por cierto, ya vamos a tener a Marvin Ávila desde Estados Unidos con información a nivel de selección nacional y también vamos a tener a Chaco. O sea, hoy tenemos dos contactos. Tenemos dos contactos con la gente que está, de parte del programa, que está cubriendo... Y lo que está pasando con la selección nacional, se viene uno de los partidos más importantes en el último tiempo. Creo que por ahí a vos te escuché decir que era el partido más importante para esta generación y sin duda. Sí, este es el partido más importante que todos estos jugadores que están en esta convocatoria hayan jugado en algún momento en la selección nacional. Sí, sobre todo porque al final los jugadores que participaron, por ejemplo, en el repechaje ante Australia, no están. No está Eli, no está Kioto, no está el Choco Lozano, no está ese tipo de jugadores ahora... Todos los que están en la actualidad van a tener la oportunidad de ir a Copa América. Y mira que hay algo que yo he venido a mencionar. Rapidito también, mencionar, Farid, antes de que empecemos ya con el programa. De acuerdo, sí. Mencionar también que hoy es el Día del Padre. Feliz Día del Padre hondureño. Feliz Día del Padre a todos los padres que nos escuchan. Y un recuerdo también a los hijos de que no solamente es publicar una foto en WhatsApp y ponerle papá te quiero. O sea, el Día del Padre o al Día de la Madre, el Día de lo que querás, tenés que demostrarlo siempre. Siendo buen hijo, siendo una buena persona, tratando de vivir con el ejemplo que tus papás te dieron. Y si el ejemplo no fue bueno, tratar de mejorarlo. Entonces, creo que eso es importante de mencionar. Y no pensar de que simplemente es una publicacioncita, el regalito, la cosa no es así. O sea, ser buen hijo no significa eso. Por ejemplo, yo creo que no soy mal hijo. De hecho, tampoco no soy como estarle diciendo a mi papá que lo quiero, pero sí creo que tengo el mejor papá del mundo y no pude haber tenido un papá mejor. Pero aún así no me vas a ver a mí poniendo publicaciones ni nada. O sea, eso no me hace mal hijo. Y estoy seguro que él tampoco piensa eso. Pero también veo muchos que no son buenos hijos. Ahí con la publicacioncita, ya con eso, cree que se van a llevar el Oscar. Pero yo soy buen hijo. ¿O no lo decís por mí? No. De hecho, no he visto tus estados que mires que si lo digo por vos. No, feliz Día del Padre a todos los padres que nos están escuchando. Sobre todo a los del grupo Panorama VIP. Fíjate que hay varios padres de familia. Ahí, de hecho, creo que la mayoría. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Ser un buen hijo es ser el resto del año. Y sí aprovecho, fíjate, Harry, a mencionarle a todas las personas también que eviten por ahí pasar por el barrio Guamilito, que está saturado. ¿Qué está pasando? Está saturado de gente, ¿no? Buscando flores para el papá, para regalarle a los papás, para buscar un regalo similar. Evité esa ruta
evítenla, por favor, porque hay congestionamiento. No creo, pero a ver. ¿Te parece día normal? ¿Has notado pues, eso? Sí, 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 parece día normal. Y no la única diferencia, polémica, la única diferencia es que Diógenes se borró el programa. No, Diógenes no le tocaba. Chamaco parece que se borró. No, no tarda en venir Chamaco. No, no creo. Que también yo te puedo apostar hoy aquí que no viene. Ya te lo apuesto, que no viene. ¿Pero qué apostamos? Es que no, tampoco podemos hacer apuestas. El almuerzo de hoy, ¿te parece? Bueno, está bien. ¿Pero qué almuerzo? Vamos a ver a dónde comemos. Bueno, me parece bien. Ojalá y Chamaco venga, ¿no? Ojalá y que no, entonces. Ojalá y venga. Bueno, te decía, ya hablando un poco del tema de selección, Farid, cada día pasan los días, nos acercamos más a la fecha de... ¿Ya tenemos a Marvin? Bueno, ya tenemos al primer papá, porque vos no sos papá todavía. No, Marvin es el único... Bueno, Marvin ya es padre. Ya. Marvin sí, ya es padre. Tenemos a Marvin. Buenas tardes, Marvin. ¿Cómo estás? Feliz Día del Padre, por cierto, hombre. Ah, gracias, Farid, gracias, Harry. Buenas tardes a todos, a toda la gente, a la familia de Panorama Deportivo, a los amigos, a todos los que nos siguen también. Feliz Día del Padre. Un día para conmemorar, ¿verdad?, los que hacemos esa labor tan, tan importante en nuestros hogares como padres, ¿no? Así que felicidades y gracias compañeros por conectarse conmigo. Marvin, ¿vos ya estás en Prisco? Fíjate que todavía no, por algunas situaciones ahí, cuestiones de logística, no me he podido trasladar hasta allá, pero en estos días vamos a tratar de estar allá, porque pues primeramente vamos a ver si podemos darle cobertura también a los otros partidos de la Nation League, a ver si nos podemos desplazar para allá. Pasó una situación ahí, entonces no me he podido desplazar hasta Frisco, pero ya estamos aquí en Texas, listos para, pues, o por lo menos estar ya para ese partido, para ver lo que será ese juego importante. Por ahí me encontraba con el Chaco y con Carla, nos encontramos en el vuelo que nos trajo hasta acá, y pues ya pues palpitando lo que es ese partido importante, ¿no?, para las aspiraciones de Honduras. Mira que antes de entrar de lleno en materia también, me dice aquí Pedro Márquez, felicíteme para mi Día del Padre, sí, felicidades Pedro, y también por aquí Abel Hernández me dice, ya, Farid, buenas tardes. Lo que han llegado los hombres, que se tienen que felicitar solo. Imagínate, ¿no? Y no, parece chiste, pero no. Farid, ¿qué tal? Buenas tardes, me dice Abel Hernández. Bueno, y Roca no factura, que no hay contactos en Estados Unidos. Roca anda... Sí. De vacaciones con los jugadores del Motagua. No, está cubriendo, es el enviado especial para cubrir las vacaciones de Ausmendi. De Ausmendi, es cierto. Específicamente las vacaciones de Ausmendi. Y lo vamos a contactar en un rato para preguntarle qué desayunó hoy el pistolero, si ha platicado con él, si piensa anotarle goles a Olimpia al fin. Si te fijaste, hubo una foto que sube Ausmendi en una jet ski y después aparece Roca en la... En la misma, entonces. De hecho, hay una foto que esa no se publicó, que Roca la subió en su Instagram, en Close Friends. Donde sale. Exactamente, Ausmendi lo lleva. De hecho, fíjate, Harry, hay que recordarle a la gente que no es una broma, de verdad, Roca sí anda cubriendo. Chamaco decidió, en lugar de tener tres personas ahí en Estados Unidos, Chamaco no sé por qué tomó la decisión de enviar a Roca a Roatán a cubrir en específico. Marvin, ya que voy a, bueno, obviamente estás allá, estás en los estados, pero todavía no estás en donde está la selección nacional. ¿Cuál es tu sentir con la convocatoria? ¿Te convence los 23 elegidos por Reinaldo Rueda? ¿Ya viste la selección a la selección convocada por Costa Rica? ¿Te parece que somos inferiores? ¿Vos ves una selección a la que se le pueda hacer juego, a la que se le pueda ganar? Porque por lo menos el sentir, creo, no sé si hablo por Farid y por mí, creo que sí, por lo que he escuchado. Yo creo que Honduras sale ligeramente como favorito, pero Costa Rica es una selección peligrosa, obviamente. Si tuviéramos el equipo completo, creo que Honduras sería amplio favorito para pasar en esta eliminatoria. Sí, fíjate que precisamente platicaba con algunos amigos de la prensa tica, que pues pude contactarlos y estuvimos aquí, nos vimos por aquí. Estuvimos hablando, dialogando. Fíjate que el sentir de ellos precisamente es igual al que sienten ustedes y al que siento yo, ¿no?
que Honduras es favorita, que la convocatoria de Costa Rica pues deja ciertas dudas. Obviamente pues ellos están pasando un nivel, un momento parecido al de nosotros, pero quizá un poquito más atrás, una transición que se les viene dando, pasó con el tema del entrenador. Yo creo que Honduras, si habrá algunos peros en esta convocatoria de repente, pero yo creo que pues hay suficiente, o hay un equipo que se le puede hacer daño a Costa Rica, que se le puede ganar. Obviamente sabemos que aquí no hay un mañana, aquí solo es un solo partido, es salir a ganar o a ganar, es lo que los jugadores están sintiendo en ese momento, que saben que ellos tienen que ir por ese triunfo. Aquí no hay forma, no hay para atrás, ya no hay para ver para atrás, no hay mañana. Sí, perder no hay mañana. Marvin, te digo otra cosa, ¿sabes qué pasa? Yo creo que parte de lo que tiene que inculcar Reinaldo Rueda y... ¿Nos estás escuchando, Marvin? Sí, te escucho, bueno. Tranquilamente. Ah, no, pero disculpa que te estaba viendo en la pantalla y le iba a hacer otro retraso y te miraba hablando. Ah, pues te decía, fíjate que yo creo que algo que lo que le tiene que inculcar Reinaldo Rueda a los jugadores de la selección nacional es entender que estos partidos para nosotros son como finales del mundo. O sea, un futbolista hondureño jamás va a jugar en la final del mundo. Posiblemente jamás va a jugar una final de Copa Oro, quizás nunca va a jugar una final de Copa América. Lo más seguro es que Copa América tampoco. Pero te digo algo, o sea, este tipo de partidos son los que tienes que vivir al límite, dejarlo todo. Si estás lesionado, pues lastimosamente, por ejemplo, sea caso como el de Palma, que el equipo tal vez no lo deja venir, pero un futbolista que está medio tocado y que sabe que puede marcar diferencias, como el caso, como por ejemplo... Pero cuando... es que Rueda ya lo hizo, Harry. Yo te entiendo, ¿no? Que ese tipo de mentalidad es lo que tenés que imprimirle al jugador. Pero al final yo me quedo también con lo que nos mencionaba Chaco. Mira, el compromiso que tienen en este momento los jugadores a nivel de selección nacional... Hay que aplaudirlo y es algo que está marcando una enorme diferencia en cuanto al sentir y en cuanto a la confianza del plantel. Porque si te fijas, llega un punto en el que el Choco Lozano no va a jugar este partido y se termina incorporando temprano a la selección nacional. Varios jugadores que no van a ser tomados en cuenta, que no están suspendidos para ese partido, llegaron, hablaron y destacaron la importancia y la obligación que tienen de meterse a la Copa América. Esto para mí es un claro mensaje. Voy a almorzar, por cierto. Esto para mí es un claro mensaje de que Rueda está haciendo las cosas bien en cuanto al anímico, porque es uno de los aspectos más importantes. Que vamos a tener tiempo de hablar de fútbol, quién debe ser escogido, quién no. Después, si los resultados no se dan, hablando futbolísticamente, también vamos a hacer la crítica, pero yo creo que en cuanto al manejo de grupo, Rueda lo está haciendo bien. Muy bien, de hecho. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo, Marvin, pero, por ejemplo, ayer hablábamos de la importancia de hacer grupo, la importancia de que esta es una selección que, por lo menos de puertas hacia afuera, se ve que tiene un grupo muy compacto, que el equipo está muy compenetrado entre ellos, que entienden la dinámica de la selección nacional, que entienden a Reinaldo Rueda, que les gusta la idea que se está llevando en la selección, pero eso habrá que traducirlo dentro del campo, Marvin. ¿Vos crees de que esta selección... ese buen ambiente, ese buen rollo que estamos viendo afuera de las canchas, lo vamos a ver en el terreno de juego? Debería de ser lo ideal. Yo creo que, bueno, más allá de la parte anímica, fíjate que a mí me queda un ejemplo, precisamente Costa Rica. Según con todo lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, lo que ha dicho Jorge Luis Pinto, de todo lo que ha revelado, mira que muchas veces hablamos de la parte anímica, del buen grupo, que haya buen grupo, y no creo que precisamente esa selección de Costa Rica que llegó hasta cuartos de final en el Mundial, no creo que precisamente había un buen ambiente, no creo yo que había un grupo. Obviamente, Marvin, pero cuando la calidad te da para poder alcanzar logros deportivos, está bien. Solo mira el tipo de plantilla que era esa de Costa Rica. No, por eso te digo, no quiero decir con esto que sea malo que haya grupo, pero lo más importante es cómo planifiques el partido, cómo vos lo lleves, cómo vos sepas que te vas a parar. Y yo, pues, obviamente confío en la capacidad que tiene, en este caso, Reinaldo Rueda,
de preparar los partidos, de conocer los rivales, de conocer a sus jugadores, de conocer cómo le van a plantear o anticiparte, de cómo podrían plantearte. Entonces yo creo que más allá de que hay un buen ambiente, que me parece espectacular, que yo también creo que no se nos debe ir la mano en eso, porque por ahí en unas declaraciones Douglas Martínez decía Keylor Navas es un portero más cuando viene no, con Costa Rica. Yo creo que no se te pueden ir de la mano esas declaraciones. Fíjate que ahí no es como ahí es como para decirle a Douglas Martínez, vos sos un delantero más en la selección. O sea, si te llaman no cambia nada. No puedes hablar. Yo creo que merece un poquito más de respeto que cualquier otro jugador, un futbolista que haya jugado en el Real Madrid, que haya sido 3 veces campeón de la Champions, que juegue en el PSG, que juegue en Europa, que llegó a cuartos de un Mundial. O sea, yo creo que merece un poquito de respeto Keylor Navas, y no podemos hacernos los, como decimos en Honduras, ¿no?, en el argot popular, los bufoncitos, y creer que no, que sí, que es uno más, y que no. Yo te respeto, Keylor Navas. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, tenés que respetar la jerarquía dentro del fútbol. O sea, no es como, por ejemplo, si viniera David, que jugó en el Inter, que fue considerado en su momento el extranjero junto a Kaká más rentable de la liga italiana. O sea, que viniera y te dijera esto de Keylor. Estás hablando de gente que se sienta, no en la misma mesa, porque creo que Keylor todavía está muy por encima, pero que venga... Por ahí un peldaño arriba. Pero por ahí que venga Douglas Martínez, que juega como en la quinta división de Estados Unidos, a decirte esto, sí. No. Mira, yo creo que estoy de acuerdo en parte de que es una equivocación de Douglas Martínez. Es cierto, deben instruir al jugador para que no haga este tipo de declaraciones, pero al final también tenés que entender la juventud que tiene Douglas Martínez y que tal vez por eso lo priva, además de que el jugador... no hablo puntualmente de Douglas, sino que la mayoría de los jugadores hondureños le pones el micrófono, vas a hacerles una entrevista y normalmente no se expresan de la mejor manera. Yo creo que Douglas no se quiso expresar. 26 años tiene Douglas Martínez de esa ya forma. No hay ¿dónde ha jugado? No está juvenil. Pero ¿dónde no ha jugado? Por eso te digo, pero la mayor parte de su carrera la ha jugado en la segunda división de Estados Unidos. Entonces, yo creo que tal vez no quiso, y no lo estoy defendiendo ni nada, pero no quiso. No encontró la forma de darle mejor enfoque a las palabras. De repente lo que él quiso decir es pues que lo vas a enfrentar como enfrentarlo normal, ¿no? Pero no, yo creo que el jugador debe tener esa conciencia a la hora de no solo de declarar, sino a la hora, porque lo que vos hablas es lo que te vas a creer. Es decir, el jugador no puede venir y decir no me interesa lo que haga el rival. Claro que sí te tiene que interesar. El fútbol es un juego de ajedrez. Es decir, tenés que conocer tu rival. Es que tenés que conocer lo que te va a presentar. Si Honduras fuera otro tipo de selección, una selección ya mejor trabajada, una selección con jugadores de renombre, puedes decir no me interesa lo que haga el rival. Aquí si nosotros hacemos las cosas bien vamos a ganar. Es lo más seguro. Pero cuando te enfrentas a una selección como la tica, que... Como te digo, yo la veo un escaloncito abajo de nosotros, pero tampoco es que somos muy superiores a ellos. O sea, si Honduras hace un mal partido, Costa Rica pasa, así. O sea, Honduras tiene que hacer un partido serio, tiene que hacer un partido ordenado tácticamente. Y aún así tiene que saber sufrir los 90 minutos de partido. O sea, si le va ganando 2-0 a Costa Rica en algún momento del partido, por ejemplo, el minuto 45, tenés que entender que hay un segundo tiempo por delante y que Costa Rica te lo puede empatar si vos perdés la concentración. Y mirá cómo cambian las cosas, porque Costa Rica puede no tener un buen partido y terminar clasificando por el tipo de experiencia que también tiene el jugador tico, porque sabe jugar este tipo de compromisos. Yo creo que son varios aspectos al final los que son dignos de analizar, son dignos de tomar en cuenta, entendiendo el tipo de circunstancias, porque cuando es a partido único, vos podés tener 85 minutos excelentes, siendo practicando el mejor fútbol que se ha visto en la historia, si lo queremos ver así, pero si en los otros 5 minutos restantes vos te descuidás, vos perdés la eliminatoria, vos perdés el partido. Al final depende mucho también de la concentración con la que encarece el partido. Yo creo que aquí sí va también vinculado con el buen desempeño y el buen ambiente que haya en cuanto a la previa del partido, ¿no? Porque
cuando tenés jugadores que técnicamente te pueden marcar una diferencia, está bien, no le pongas tanta atención al grupo, trata de potenciar las habilidades de estos jugadores, pero en este caso no aplica, porque nosotros no tenemos a nuestros mejores jugadores disponibles para el partido. Sí, no, y fíjate que, bueno, esto viene de un lado y de otro, ¿no? Pero pues, obviamente nos tiene que interesar más lo que pasa de nuestro lado, porque por ahí también lo dijo Kenneth Vargas, jugador de Costa Rica, dijo, nosotros tenemos más calidad que ellos, dijo, quizás ellos físicamente, yo creo que, pero bueno, es parte de lo que se empieza a calentar esto en estos clásicos centroamericanos, que por ahí en El Salvador dicen que es contra El Salvador, por ahí en Guatemala. No, ¿sabes qué es lo que pasa, dicen, Marvin? O sea, mientras todos estos hablan, los jugadores panameños no dicen nada y vienen y te golean en el Olímpico y te golean en el estadio de Costa Rica. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa. O sea, cuando vos no estás bien, cuando futbolísticamente vos no estás dando la talla, no te queda más que hablar en un micrófono. Y así, lamentablemente, así le pasa a muchos futbolistas. Entonces, cuando te inflas la boca de esta manera, es porque en el campo no lo estás haciendo. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. O sea, Honduras tiene que callarse un poquito más. Los jugadores, por ejemplo, lo de Douglas Martínez, para mí, o sea, no tiene ni pie ni cabeza esas declaraciones. Pero yo creo que dentro del campo tenemos que hacer sentir a Costa Rica que somos superiores a ellos, pero dentro del campo. No, sí. O sea, y otra cosa, lo estás diciendo, si lo bajas a decir dentro de, o sea, extra micrófonos, te digo algo. Por ejemplo, la declaración del jugador Tico, decir que tienen más calidad técnica que nosotros, por ahí no es mentira. Por ahí es verdad. Capaz es verdad. Pero en cambio, la declaración de Douglas Martínez, decir que Keylor Navas es un portero más, o sea, ese tipo no ha visto fútbol, o sea. Sí, no, y te lo dice, bueno, en el libro de los cuatro acuerdos que le dio Tom Brady para hacer el, te dice, cuida tus palabras, es uno de los cuatro acuerdos. Yo creo que el jugador debe cuidar sus palabras, debe cuidar lo que dice, y yo creo que tampoco es conveniente. Por ahí me decía, creo que platicábamos en la mañana con Freddy Nuila, me decía, imagínate, le ponen esa declaraciones, se la ponen en un póster a los jugadores ticos en el camerino. O sea, y estás hablando también de un portero que si bien para muchos los porteros no sacan partidos, Keylor Navas sí te saca un partido porque te hace 2-3 salvadas de gol. Bueno, ya lo hizo en la última eliminatoria en Costa Rica. Honduras fue ampliamente superior, pero ellos tenían a Keylor y nosotros no. Bien, de acuerdo. Entonces, correcto. Creo que nos ganaron. Costa Rica fue el único punto que logramos sacar en el Olímpico. No, allá. Allá en Costa Rica sí. Allá no ganaron. Bueno, Marvin, seguís con nosotros todavía después en el siguiente bloque, ¿no? Sí. Bueno, señores, es momento de hablarle de la super promo del verano de INSA. Llegó que al comprar 200 lempiras de las marcas participantes, arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Entérate de más en Facebook INSA Honduras. En esta Semana Santa, Supermercados Colonial te atenderá con horario de lunes 25 al jueves 28, abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche. Viernes 29 estará cerrado, sábado 30, domingo 31 de marzo estará abierto en horario habitual, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Supermercados Colonial, aquí todo está mejor. En este verano aprovecha la oportunidad de llevarte tus ventiladores, lámparas favoritas con Cell Store. Ven a Cell Store y descubre la frescura que necesitas para tus espacios. Y lo mejor es que te puedes disfrutar de hasta un 25% de descuento en ventiladores y lámparas. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de ventiladores recargables, lámparas solares para tus jardines o áreas verdes. Visítanos en nuestras sucursales, Boulevard San Pedro Sula, Juan Pablo II, y en la avenida Circunvalación. Además, estamos en Santa Rosa de Copán y en el puerto de La Ceiba. ¿Tienes problemas con el aire acondicionado de tu auto? No te preocupes más y ven a Friocar. Somos especialistas en aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículo, importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residencial de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina 15 y 16, calle 9 Avenida. Abrimos también los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Comunícate al 22 25 52 30 43. Friocar es la solución perfecta para tu aire acondicionado automotriz. ¿Necesitas un préstamo no bancario y servicios inmobiliarios? Solicítalo en Inversiones e Inmobiliaria LIA.
Solo presenta tu garantía, ya sea una casa, terrenos, edificios u otros localizados en San Pedro Sula y alrededores. Llámanos ya al 3174-6214, donde brindamos trámites ágiles y desembolsos rápidos con baja tasa de interés y sin consultar central de riesgo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 3164-6214. Inversiones e inmobiliaria LIA. Dinero rápido para lo que necesites. W Standard, esta marca viene para revolucionar el mercado de aceites en nuestro país. Tanto para carros como para motos, tus motores funcionarán más suaves, serán más eficientes, con una vida útil más grande y reduciendo esos problemas que nos salen tan caros. Llámanos al 96-87-7358. W Standard, ya disponible para los catrachos. Celebra el Día del Padre con los mejores regalos de Almacenes El Titán, con la promoción Pague 2 y lleve el tercero gratis. Y es que en todos los departamentos de ropa, calzado, caballero y perfumería, con el 10% de descuento, promoción válida del lunes 18 al martes 19 de marzo. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. El verano ya llegó, comprando y cañando, con Supermercados Colonial, viajando a Roatán, cuatrimotos y muchos premios más. Gana fabulosos premios junto a Supermercados Colonial este verano. Participa por cada 300 puntos Colonial y podrás ganar una de las estadías, todo incluido, dobles o cuádruples, en el exclusivo hotel Paradise Beach en West Bay, Roatán. Cuatrimotos todoterreno y kits de verano, así como cientos de premios al instante. Supermercados Colonial, aquí todo está mejor. Patrocinan Colgate, Protex, Empacadora 2000, Blenum y Carbonel. Comercial y Lubricantes, buen día. Venta de filtros y lubricantes. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Repsol y Petrona. También tenemos aceites Quaker State, Pennzoil, Castrol, Valvoline, Shell, Super S y otros más. Filtro de aceite para motor de aire de carro liviano y equipo pesado. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, entre 5 y 6 calle Noreste. Búscanos en redes sociales como Lubricantes, buen día. Te deseamos un feliz verano 2024 con tu vehículo en óptimas condiciones. ¿Tienes problemas con el aire acondicionado de tu auto? No te preocupes más y ven a Frío Car. Somos especialistas en aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículo, importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residenciales de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina, 15 y 16 calle 9 Avenida. Abrimos también los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Comunícate al 2552-3043. Frío Car. Es la solución perfecta para tu aire acondicionado automotriz. Aprovecha en Diunsa los días más baratos del verano. Piscina Intex, 8 pies, estructura metálica a solo 1,290 lempiras. Smart TV JVC de 32 pulgadas Android a 3,790 cuota 156. Y el Era Coleman 30 cuartos a 990 lempiras. Aire Mini Split Tengo 12,000 BTU Inverter a 8,790 cuota 360. Y audífonos JBL Biflex a solo 1,890 lempiras. Tengo un plan para Diunsa, no vamos. La super promo de verano de IMSA llegó. Al comprar nuestros productos, arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Promoción válida a nivel nacional, hasta agotar existencias. Compra, ahorra y gana este verano con IMSA. Entérate de más en redes sociales. Facebook, IMSA Honduras. El verano se siente mejor, el calor se apaga cuando enciendes tu ventilador. Celestor acaba con el calor, en tu casa o tu negocio el verano ya llegó. Para disfrutar el verano desde casa, la mejor calidad en Celestor encuentras. Ventiladores y lámparas con los mejores precios en Celestor. También puedes comprar todos los materiales eléctricos y herramientas que necesitas para tus proyectos. Visítanos en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Celestor. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonofer. Máquina
máquinas para uso industrial. Tecnología alemana a su servicio para usar en jardinería, construcción y agricultura. Además, esta marca está ya en la camiseta de uno de los equipos más queridos de este país, en la camiseta del maratón. Mantenerte conectado a este perfil. Aquí te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. De Monofer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes. Panorama Deportivo. Panorama Deportivo. Chamaco, chamaquito. Continuamos con su programa Panorama Deportivo, 12:29, una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras, esto es Bonhoeffer, máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio, para usar en jardinería, construcción y agricultura. Mantente conectado en nuestras redes sociales, donde te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras, llámanos al 9499-7535. Bonhoeffer, patrocinador oficial del Club Deportivo Maratón. Y también en McDel Express encuentras desde detergentes hasta desinfectantes. Tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. McDel Express, tu aliado confiable en productos de calidad. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como McDel Express y encuentra tu tienda más cercana. Y un gran proyecto necesita grandes soluciones. Por eso, en Camosa y Ondir siempre estamos a tu lado, acompañándote en cada uno de tus desafíos. Búscanos en nuestras redes sociales como Camosa, somos construcción. ¿Tienes un negocio y necesitas importar mercadería? Ser Cargo Logistics se carga de la nacionalización de tu carga desde Estados Unidos y Panamá. Simplificamos el proceso para que recibas tu carga sin complicaciones. Contáctanos y disfruta de grandes beneficios para la importación de tu carga. Ser Cargo Logistics. Y también me gustaría invitarlos a todos a Gimnasio El Gym, ubicado en Avenida Circunvalación, frente a BAC Principal, allá a la par del lado Sarita. Vaya a Gimnasio El Gym, póngase en forma, rehabilítese de lesiones. Además, El Gym le ofrece clases de boxeo y cross training. Sígalo en redes sociales como El Gym HN. Comercial y Lubricante Buen Día, venta de filtros y lubricantes. Somos distribuidores de Repsol y Petrona. La venta de Quaker State, Pencil, Castrol, Valvoline y Shell Super S. Y otros más. Filtros de aceite para motor de aire, de carro liviano y equipo pesado. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo II, entre 5 y 6 calle Noroeste. Búscanos en redes sociales. Te deseamos unas felices vacaciones de verano. Uriber, una marca deportiva 100% hondureña que viste a clubes de primera, segunda y tercera división, ligas infantiles y ligas femeninas. En Uriber también contamos con accesorios deportivos para porteros, árbitros y balones de diferentes marcas. Visita nuestra tienda Uriber en Sport Manía, barrio Las Acacias, primera y segunda avenida 10 calle. Uriber, marcando la diferencia. Bueno, ¿qué pasó con... no, es Marvin, que está hoy, ¿verdad, Gustavo? No. Por cierto, está un poquito tarde, Willy, porque está... full ahí por el guamilito, no pude pasar. Lo mismo dije yo, ¿verdad que también te sucedió? Qué tráfico terrible ahí. ¿Qué te han dado hoy, chamaco? Feliz Día del Padre, por cierto. Ganar un almuerzo, gracias. No, fíjate que me dieron mis regalitos ahí, mis hijos. Pero ahí abrazo, que es sobre todo lo más importante. Fíjate que yo no soy mucho de regalos, ¿verdad? De presentes. No, yo prefiero... ¿El qué? Una plática, un abrazo, eso es más importante para mí. Que el regalo, que el detalle. Sí. Pero eso es para ponerle presión a Marvin y que esta vez no nos salga con llavero o chocolate, ¿verdad? Oíme, pero sí me he reído con ese meme, ¿verdad? Guamilito. Sí, a mí me dio risa también. Porque pasa full, dice. Mira que para el Día de la Madre pasa full. Y mira que no. Es que son cosas que. O para el 14 de febrero. Que te da risa. Cuatro cuadras a la redonda. Mira que yo pasé tipo 8 por ahí y normalmente es una ruta con tráfico. Con tráfico. Habitual, ¿no? Siempre tengo tras tráfico. No es broma, hoy había menos tráfico. Y volví a pasar como a las 11 por ahí mismo y había menos tráfico. Despejado. 5 minutos y ya estaba por ahí, por Saicon Circunvalación. El Saicon que está ahí. Seguramente que la gente se dio libre porque va a celebrar el Día de su Padre. Estaba como dice chamaco, en presencia, que es mejor. Sí. Bueno, ya felicitaron a su padre ustedes, sí, ¿verdad? Ya. Yo quiero pues agradecer a Dios, ¿verdad? Por el padre que me regaló. Saludos hasta Santa Bárbara, ¿verdad? Mi papá, que gracias a Dios está con salud, como lo puse así en mis perfiles. Es bueno, ¿verdad? Tener a alguien a quien amar, respetar y admirar,
Así ¿verdad? Es. Así que felicidades hasta allá a mi padre, ¿verdad? Que con orgullo puedo decirlo, ¿verdad? Así que abrazos. Willy, felicito a su padre. ¿Usted, Willy? ¿Está en el cielo ya? Ah, mire, no me había contado usted. ¿Y a Willy lo felicitamos o no? Willy, ¿es padre Willy? No, pero a los buenos padres que se felicitan. Pero Willy, no hay padre que... el que engendra, sino el que cría, dice Willy. De tres, dice. De tres. Feliz día del padre Willy. Ya, mira que hombre. Aquí me escribe Jerónimo Mendoza, que le enviamos saludos, le decíamos feliz día del padre. Nos está escuchando desde Massachusetts. Y dice, ¿qué pasa que no felicitan al Olimpia? ¿Ya lo felicitaste? ¿No? Ay, que es papá Olimpia, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Felicidades al Club Deportivo Olimpia. Es el papá de los demás, hay que decirlo así. Duela o no duela, es el padre de los demás. Así que, Willy, pon un poquito ahí para que la gente de Olimpia se anime en el Día del Padre. Saludos a quien nos escuchaba desde Massachusetts. Jerónimo Mendoza. Me gusta, hombre, que esa audiencia, ¿verdad? A nivel internacional, fíjate que deberíamos de sacar encuesta en cuántos estados de Estados Unidos nos escuchan. La verdad que hay varios. Sería, ¿verdad? Bueno, fíjate. Y... por cierto, quiero decirles a los que están, ya les voy a decir dónde es este evento, que a mí nunca se me queda, pero va a haber un partido de Leyendas del Maratón contra Garífuna, ¿verdad? Jugadores Garífuna. Es que ahí los Garífunas pueden armar un equipazo, ¿verdad? Porque hay muy buenos jugadores, van a estar los Palacios. Y seguramente ganarán el partido también, chamacos. 13 de abril es esto. 13 de abril, la Frenier Park, dice... esta dirección me confunde. Chamaco tiene malos recuerdos del último partido de Leyendas del Maratón. No lo sé pronunciar acá, dice, pero Metair, dice. Parece LA, parece que para Los Ángeles, pero que yo sepa, está en Nueva Orleans. Ya vamos a confirmar la dirección. Sí. Porque que yo sepa, es en Nueva Orleans. Ahí hemos armado un chat, fíjate, de todos los compañeros. El equipo que jugará son los campeones del 2002. Mira, aquí está la imagen de este campeonato que disfrutamos mucho. Y que en su mayoría vamos a poder estar ahí, ¿verdad? Así que hemos estado gozando, o sea, ahí, recordando anécdotas. O sea que el que te quiera ver nuevamente, chamaco, con la pelota en los pies, tiene que ir hacia Estados Unidos. Así es. O Academia de Fútbol, y, chamaco, y Farro. Y pregunta, ¿cuál chamaco? ¿Cuál es el número, chamaco, de las canchas? 99-50-24-40, para que usted pueda reservar. Buenas noticias, ¿verdad? Para la gente de la colonia Cerón, los que visitan este complejo, ya prontos a cambiarle ahí la grama, ¿verdad? Para que puedan disfrutar. Mira, ve, consulta, ¿y quién va a ser el entrenador de ustedes? Porque si no, yo tengo un buen amigo entrenador que él está ávido por demostrar sus cualidades. Sí, es Marvin, ¿no? Cambiamos de tema, de cada sistema mejor. No te diré nada, pero está en Estados Unidos. Es un enviado del programa. Mira, por cierto, bueno, ya les voy a dar el dato para la gente que está ahí en Estados Unidos. Cerca nos gustaría, ¿verdad? Que la gente llegue ahí a saludar jugadores del Club Deportivo Maratón, ¿verdad? De los cuales vivieron grandes momentos. Quien quiera viajar de Honduras para allá, pues se puede anotar también. Y, bueno, aparte de la gente de Maratón, pues varios jugadores carífunos, ¿verdad? Que ha tenido muchos representantes en la liga, ¿verdad? Los sí. Palacios están confirmados, Henry Thomas, Tyson Núñez. Que Tyson es uno de los que más contribuye, por cierto, a la comunidad. Rapidito, miren, Willy, reportan que hay volumen bajo en YouTube. Entonces, si podemos ahí solucionar, por favor. Les iba a decir, bueno, ya les voy a dar el dato entonces de la dirección de donde se va a hacer este juego para que ustedes lo puedan disfrutar. Y pues nosotros recordar esos grandes momentos allá en el 2002, ¿verdad? Todavía tenés todas las camisas, chamaco, con las que saliste campeón. Como a veces uno quiere regresar al tiempo, ¿verdad? Pero fíjate que sí es bonito, ¿verdad? Revivir todas esas historias, pero ¿qué te digo? Disfrutamos mucho ese momento. Lo importante es disfrutar el momento en sí, ¿verdad? ¿Cuál disfrutaste más? Disfrutamos mucho. Porque fuiste campeón con tres equipos. Esa es una de las más disfrutadas, fíjate, por sobre todo por el tiempo que tenía Maratón de no ganarla. Fuiste campeón con Motagua. Motagua, Real España y Maratón. Motagua, Maratón y Real España. Sí, entonces... ¿Con cuántos campeonatos con cada uno? Dos con Maratón. Tres y uno. ¿Uno con Motagua? Dos. Dos con Motagua. Tres con Maratón y uno con Real España. ¿Y cuál...? El que más disfrutaste entonces fue ese del 2002. Fue uno, fíjate, por el tiempo que se tenía. San Pedro Sula era una locura en esos tiempos, que todavía las dos aficiones disfrutaban de los logros del otro, ¿verdad? Porque si bien es cierto, era muy bonito. Mucha gente del maratón, ¿verdad? En calles, 2:30 de la mañana que llegamos y estaba a reventar San Pedro Sula, ¿verdad? Y obviamente alguna gente de la España que se alegraba por el tema de la ciudad, ¿verdad? Así que fue una de las recordadas. Pero cada una tiene su historia especial, ¿verdad? Yo creo que por más que ganes 12, 15, como algunos lo han hecho en el caso del Olimpia, yo te aseguro que ellos disfrutaron cada uno. Entonces vos tenés tu museo de camisas con la que saliste campeón, así como lo tiene Manín Suazo, como lo tiene Emilio. Están molestando también a unos compañeros ahí en el chat porque están mandando fotos de sus camisas. Sos duro, dice, no regalas nada. Hay compañeros que las tienen. Pero vos no sos duro. Yo regalé, fíjate. ¿Vos no, es la que tiene tu hermano?
Sí, pero vos mi hermano ya había hecho el trato que me la regresara, pero no quiero, chamaco, pero vos no sos duro. Vas a tener que ir, chamaco. Y para demostrar que no sos duro, me imagino que me vas a ceder esa del 2007. Farid quiere esa, ¿verdad? Dios es que hubiera dicho. Para la que no, Dios es del Motagua, una es la mía y la otra es la de Amado Guevara. ¿Cuánto podrá costar ya esa camisa ahorita? Yo que vos esperaría un y poco el uniforme, más. Y uniforme, qué lindo de Motagua, ahora que tenía las aguilitas que están replicando ahora. Sí. En este torneo. Sí, sí. Yo que vos la guardo. De maratón tengo la del 2010, dos. La del 2007 una la voy a de cuando bien. Llegué, está nítida esa camisa, ¿se acuerdan? Y la del 2007, ¿cómo está? 75 aniversario. ¿Y cómo está la del 2007? Esa está un poco desgastadita. No, pero a mí no me importa. Es que la rotulación que le pusieron no importa. Se caía. Y hay otra en Jersey City, se restaura. 2005, si no me equivoco, de maratón, que fuimos campeones, la obsequié. Este amigo se la dio a otro amigo de Estados Unidos y esa camisa regresó... hace dos años, era mi poder, ya desgastadita porque sí le dio uso a la persona, ¿verdad? Alguien que la lucía. Diógenes pide comida, pero yo pido camisa, chamán. Te gusta, ¿verdad? Bastante las camisas y sobre todo esas históricas. Sí, Gustavo Roca tiene una bonita colección, ¿verdad? De camisas. Sí, sí, sí. Nunca ha jugado fútbol, pero sí tiene... Vamos a ir a Gustavo que armemos allá un museo. Va a ser suya, Gustavo, no se enoje. Ahí en la academia. Y por cierto, hablando rapidito, chamaco de Gustavo, ¿te salió cara? ¿Te ha salido cara la cobertura de Gustavo allá? Bueno, yo quiero decirle a la gente, Gustavo, le dimos bastantes oportunidades. O lo llevó la gente de Motagua ya directamente. Gustavo se fue, pero... ¿Están rotando? No, ahorita... No, es que vos lo mandaste a cubrir las vacaciones de Ausmendi. No, esas ya no son pagadas por nosotros. Ustedes ya saben de dónde vienen esos fondos. Nosotros desistimos con Gustavo y hemos incorporado a Marvin ahí en las coberturas por el tema de que, ustedes saben, los presupuestos no lo manejo bien, los viáticos y ese tema. Y Marvin tampoco es que... Entonces, bueno, vamos a ver si mejor ahí en ese... Pedro desde Atlanta dice, chamaco, saludos, nunca le vaya... a dar una dinámica al turco, dice, porque todas se las da Franklin Sosa, dice, y otra gente queriendo ganar. Eso pasó ayer en el programa de Chaco. No, hombre, no, fíjate que es que con Chaco regalamos jarras todos los días, entonces yo los apunto. Bonitas esas jarras, Chaco me regaló para... Bonitas. ¿Quién fue quien me regaló? Ah, para Navidad. Entonces yo los apunto y Chaco me da un nombre. Es más, fíjate que Golden, que es uno de los productores de aquí, uno de los máster, de los más preparados que tenemos aquí en la Inter, me ha pedido varias veces una de las jarras y no se la puedo dar porque es un sorteo. Sí, aquí me está escribiendo... Mira, ahí está Roca. Para la gente que nos está viendo en Facebook y a través de Todo Deportes, ahí está Roca con Chaco. Aquí me estaba confirmando Mario Berrío, sábado 13 de abril, Festival Deportivo Gastronómico Garífuna en Nueva Orleans va a ser esta Copa Latina, le han puesto el nombre, la Frenier Park. Ahí es el evento, ¿verdad? Así que, pues, a la gente que esté en Nueva Orleans puede escribirnos. ¿En Nueva Orleans es? ¿Ah? ¿En Nueva Orleans? En Nueva Orleans, sí. Puede escribirnos la gente y yo les envío la dirección, ¿verdad? Para que puedan llegar ahí, hombre, todos los que están cerca o los que viven en esta ciudad, ¿verdad? Que puedan disfrutar de este bonito evento. Aquí está esta publicación, mira, Willy, se la voy a enviar, hombre, para que la ponga en pantalla ahí la gente que nos sigue en Facebook. Y en... ¿dónde es el otro? YouTube. Pueden tomarle ahí captura a la pantalla. Ahí está la publicación. El Huicho Sabión, Mauricio Sabión, ¿verdad? Que tantas alegrías le dio a la gente del maratón. Está posando Huicho, mira. Bonita foto le hicieron. O sea que... ¿Quiénes son los confirmados, chamaco? Para recordar un poquito a toda esa equipo? Generación. De ustedes de maratón. Sabión, Berríos, vos. Mira, hay varios. Está Carlos Murillo, Oliva. Está Víctor Cuello. Está Mario Estaba Berríos, Carlos Oliva ya. Carlos Oliva. Equipo. Sí, sí, sí. Carlos Oliva, vamos a ver si no me pierdo aquí en el orden. Para mí era está, un más técnico. Así que. Mario Berríos, Emil Martínez, Ilis Arias, que nos va a acompañar también, Víctor Cuello, Carlos Oliva, Jaime Rosales, ¿recuerdan? Uf, ¿lo vieron? Claro, sí. Jugar, sí, sí. Con el Victoria pero, después pasó Olimpia. No viste la de Real España, Jaime, ¿verdad? No, la de Motagua, estuvo en Motagua, estuvo en Olimpia y estuvo en España maratón. No estuvo. Y estuvo en maratón, sí. Sí, Mario López, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Mario López, ¿verdad? Buen volante ahí. Entraba de cambio a hacer sus diabluras ahí, Mario López. Era un buen revulsivo. Sí. Nigel Zúñiga, ¿lo recuerdan? Sí. Sí, fíjate que no. Esa pegada que tenía, sí, lateral sí. Izquierdo. Sí, zurdo. Bueno, Marvin, con Marvin sí podemos hablar, pero Marvin ahí ya está. Ya vivía ahí mejor. Oscar Vargas, ¿lo recuerdan? Sí, él sí. Vargas, el Chele Vargas. Pompilio Cacho, Denny Ferrera. Denny Ferrera, ¿no? Sí. Va a estar Pompilio también. El Chunche Cepeda, ¿lo recuerdan también? ¿Verdad? Claro. Que eran de los jóvenes que teníamos ya en el equipo incorporados en ese momento. Van a estar en este bonito... Pompilio evento. Cacho, después de ese 2013 va a Motagua, ¿no? Uh-huh. 2013 sí, es que se va a Motagua. No, Cacho se fue...
¿Cuándo se va, ¿cuándo se va a Motagua? 2005, por ahí, ¿verdad? 2005, 2006, por que ahí. Es, que es el segundo máximo goleador de maratón. Así es. Pompilio Cacho, el primero es Leonel Darwin Machado. Pacheco también, ¿verdad? Parece para estar ahí cerca. Sí. De los que lamentablemente ya no están con nosotros, está Orvin Cabrera y Walter López, ¿verdad? Que fueron parte de este equipo y que ya no están con nosotros. Elvis Scott era otro de los que era parte de este equipo, que no va a estar. Ah, Enrique Centeno Renado también estaba, mira. Esas son la mayor parte. Fíjate que va a estar un 80% del equipo. Fíjate que no sabía que había estado Renau. Oye, aquí sí. Me están preguntando si va a estar Diógenes. Daniel Leyes también. ¿No? Si va a estar Diógenes, me preguntan aquí, chamaco. Diógenes Acosta, lo vamos a llevar ahí para que haga a través de TikTok sí. La cobertura. En batalla con su premio. Sí. Ahí está, miren la imagen para que ustedes puedan tomarle captura y compartir con la gente en Estados Unidos, ¿verdad? Para que nos puedan acompañar gracias a los patrocinadores de este evento que hacen que esto sea posible, ¿verdad? Y bueno... Vamos a ver si vamos a otras ciudades también ahí, ¿verdad? Con ese equipazo que tenía el Monstruo Verde. Bonito recordar, ¿verdad? Profe, dice Noé Garay, feliz Día del Padre. Gracias también a usted, Noé, para usted y su staff de Panorama Deportivo. Dios los bendiga, profe. Lamentable la nueva lesión de Courtois, dice, 6 meses más de baja. Hoy me preocupa. No, son 3 meses más. Me preocupa, la verdad, los viáticos de Marvin Águila. La verdad es que se parece mucho a la Fecitrán ese fondo. No. Ah, hay un centro comercial parecido ahí, ¿verdad? Sí. Mandando ubicación, Marvin, mejor para confirmar sí. Ahí. Vamos a confirmar. Compartinos tu ubicación a tiempo real, fíjate, Marvin, porque Chaco nos dijo que te vio en migración y después no te volvió a ver y después perdimos contacto y ya tenemos contacto, pero sí, parece el estudio normal que salís todos los sábados. Sí, sí. Parece que estuviera en mi casa, fíjate, pero es como mi casa, pero no. Pero estoy aquí en Texas, fíjate que hay un clima... Hoy precisamente arranca la primavera que le llaman aquí en Estados Unidos. Fíjate que todavía cuando ya debe haber algún calorcito, todavía estoy sintiendo un poco de frío aquí. Yo creo que ya en estos días debería de darse el calor. Han habido lluvias, igualmente en Dallas también me han contado que hay por ahí lluvias y eso. El clima está diferente, pero aquí estamos. Qué bueno, hombre. Dice aquí, nos recuerdan a Baker Bustillo, ¿verdad? Sí, Baker era parte de ese equipo también. Se me ha perdido la pista de Baker sí. Bustillo, pero sí está aquí en San Pedro Sula, el gran Baker Bustillo, ¿verdad? Que estuvo muchos años también en el maratón proveniente de Choluteca. De allá salió Baker Bustillo, que también estuvo en el Broncos y... En un equipo de segunda que ascendió a primera, mi padre, que se llamaba de San Lorenzo Valle. No me acuerdo cómo se llamaba este equipo, fíjate. ¿De San Lorenzo? Se llamaba, no sé si era el Atlético Lempira, ¿cómo era? No me recuerdo. No era el Valencia. Yo recuerdo Valencia era antes. Vos estás hablando de Valencia, estuvo ahí como el 2005 también, sí, por ahí. También por ahí, ¿no? Entonces mi papá fue antes allá como por el 95, 94, por ahí creo que fue. ¿Sabes quién estaba en el equipo? Mansor, te recordás, ¿verdad? Que estuvo también... Ahí estuvo, sí. Sí, 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 sí. En otros equipos de Liga Nacional. Bueno, no sé qué han tocado ustedes, creo que solo de la selección, pero me gustaría abordar... No, hombre, Willy, pausa, me manda Willy. Bueno, al regresar vamos a abordar ese tema. Al tema. Sí, hombre. Estamos dando mucho social nosotros ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya quedan invitados todos a ese evento, vamos a estarlo promoviendo en lo que resta de la semana y estos días previos. Para encontrarnos allá con los catrachos, ¿verdad? En Nueva Orleans. Harina Doña Blanca, la doña de las harinas, la más suavecita, la más blanca, la que sabe más rica, la que rinde más ayer y siempre. Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. El verano se vive con Almacenes El Titán, donde encuentras una variedad de productos para disfrutar desde sillas reclinables, anafres, toallas, piscinas, flotadores, trajes de baño y mucho más. Recordá que Almacenes El Titán lo encontrás en San Pedro Sula, en Mega Mall, Mega Plaza Palenque, en la Tercera Avenida. Recuerda que el verano tiene que ser con estilo, pero con Almacenes El Titán. Solo así cortito, me escriben aquí de Estados Unidos. Mira, la gente ya reportándose, ¿verdad? Esperamos que Luis Poza, que está ahí en Estados Unidos, pueda ir a este evento. Me dice, lleve a David Cáceres. Me dice, David Cáceres también formó parte, era de los jóvenes en este plantel. El popular Megaman. Si lo llevamos a Megaman, ganamos por goleada. Es Megaman, es liso. No, tiene unas facultades aún, ¿verdad? Porque ya están los mayores, sí. Que ahí en Campisa no lo agarran. Celebra el Día del Padre con los mejores regalos en Almacenes El Titán con la promoción Pague 2 y lleve el tercero gratis en todo el departamento de ropa y calzado de caballero y perfumería con un 10% de descuento. Promoción válida el lunes 18 y el martes 19 de marzo. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. ¿Buscas mantenimiento industrial o residencial para plagas o roedores? En Fuminor somos especialistas con más de 40 años de experiencia
En el ramo le brindamos un servicio eficiente, confiable y saludable. Nada de roedores, nada de contaminación. Fuminor tiene el control. Contáctanos a los teléfonos 31 80 55 68 o al 25 64 33 27. También al correo fumigadorafuminor@yahoo.es. Y también tienes problemas con el aire acondicionado de tu auto, no te preocupes más y ven a Friocar. Somos especialistas en aire acondicionado automotriz y residencial. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículo, importadores directos con garantía de fábrica. Además, contamos con nuestra propia línea de aires acondicionados residenciales de la marca Climatic. Estamos ubicados en el barrio Medina, 15 y 16 calle 9 avenida. Abrimos también los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Comunícate al 2552-3043. Friocar es la solución perfecta para tu aire acondicionado automotriz. Compañeros, déjenme recomendarles también Galeano Gym. Está en la 14 avenida, entre 2 y 3 calle del barrio Los Andes, a la par del estadio Food Truck. Y fíjense que hay una novedad, así como yo que ando de viaje ahora mismo, les pueden dar entrenamiento vía Zoom, entrenamientos personalizados. Hay muchas personas que están en Galeano Gym, que viven aquí en Estados Unidos y que Carlos Galeano les da la asesoría y entrenamiento vía Zoom o vía virtual, ¿no? Entonces, los invito a que se vayan a inscribir a Galeano's Gym. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. ¿Buscas una solución rápida y eficiente para la limpieza? Descubre MacDel Express, tu aliado en productos de limpieza de calidad. Con MacDel Express, la limpieza se vuelve sencilla y efectiva. Nuestros productos innovadores están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza, desde detergentes hasta desinfectantes. En MacDel Express tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como MacDel Express y encuentra tu tienda más cercana. Bazar Emma número 1 y Bazar Emma número 2. Venta de artículos para el hogar al por mayor y menor, como ser electrodomésticos, muebles, roperos, camas, estufas, televisores de las mejores marcas, lavadoras, mini split, ventiladores y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 2552-1736. Entrega inmediata. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Bazar Emma, Cuarta Avenida, 5 y 6 calle. Te esperamos de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Bazar Emma. Ahora en Camosa, UD Trucks, herencia japonesa en las carreteras de Honduras. En un mundo donde cada segundo cuenta, el camión Croner de UD Trucks es lo que usted necesita. Diseñado con motores de alto torque, capacidad de carga útil de 7.5 a 12 toneladas, con chasis reforzado y con opción a diferentes tipos de transmisión que se ajustan a sus necesidades. Con un respaldo de postventa inteligente y más fácil, un mantenimiento más eficiente. Con el camión mediano Croner, mantenga su negocio en movimiento. Distribuidor exclusivo Camosa. ¿Necesitas traer tus compras en línea desde cualquier parte del mundo a Honduras? En Cercargo Logistics somos expertos en importaciones de carga y paquetería. Nuestra amplia infraestructura, robusta logística y tecnología insuperable están a tu disposición para traer tu carga justo a tiempo. Contamos con un experimentado equipo que garantiza la eficiente gestión y manejo de tu carga. Visita nuestras redes sociales Cercargo Logistics o escriba a nuestro WhatsApp 9652-24438 y solicita tu casillero completamente gratis. Cercargo Logistic, rápido, seguro y económico. La super promo de verano de IMSA llegó. Al comprar nuestros productos, arroz selecto, más café, harina Doña Blanca, harina de maíz selecta, recibe premios al instante. Promoción válida a nivel nacional, hasta agotar existencias. Compra, ahorra y gana este verano con IMSA. Entérate de más en redes sociales. Facebook, IMSA Honduras.
¿Necesitas un préstamo no bancario y servicios inmobiliarios? Solicítalo en Inversiones e Inmobiliaria LIA. Solo debes ofrecer tu garantía, ya sea casa, terrenos, edificios u otros localizados en San Pedro Sula y alrededores. Llama al 3174-6214, donde brindamos trámites ágiles y desembolsos rápidos, con baja tasa de interés sin consultar en Central de Riesgo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 3174-6214 e Inversiones e Inmobiliarias LIA. Dinero rápido para quien lo necesite. Enciende el verano con la mota del Titán. El sol brilla fuerte, el traje baño listo está para gozar de la arena y el mar. Traje la hielera y el anafre para disfrutar. El sol brilla fuerte, la piscina está linda. El rico y la música nos hace bailar. El verano sabe que traigo todo del Titán. Variedad de los colores para brillar. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes, Panorama Deportivo. Líder. Chamaco, chamaquito. 12:54, continuamos con su programa Panorama Deportivo. ¿Quién nos tiene Camosa, Farid? Yo quiero recomendarle a todas las personas que tienen maquinaria pesada que compren sus repuestos en Camosa, porque están fabricados bajo los estándares de calidad John Deere, por lo que sus equipos se mantienen en óptimas condiciones todo el tiempo. Encuentra todo lo que necesitas en nuestras sucursales Camosa a nivel nacional. Estamos en San Pedro Sula, Tocoa, La Ceiba, Yoro, Juticalpa, Catacamas y Choluteca. Somos Camosa, somos construcción. Ser cargo logístico me resolvió un problema a mí, ¿verdad? Que cuando pido cosas a mis hijos, papá, ¿y cuándo? Papá, ¿y dónde está? No, hombre, tranquilo, le digo. Entonces yo solo me meto ahí y... Te dan casillero gratis. Así de Estados Unidos y menos esto, de ¿verdad? Días, que es bien importante, que tenés un rastreo, un sistema de rastreo moderno en tiempo real. Así estará usted siempre informado de la ubicación exacta de sus envíos. Tranquilidad y control en cada paso del camino. Realiza tus importaciones con Ser Cargo Logistics. Prepara tus platillos del verano con producto IMSA. En IMSA llevamos siempre lo mejor a tu mesa. En MacDel Express encuentras desde detergentes hasta desinfectantes. Tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. MacDel Express, tu aliado confiable en productos de limpieza de calidad. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram como MacDel Express y encuentra tu tienda más cercana. En este verano aprovecha la oportunidad de llevar tus ventiladores y lámparas favoritas con CellStore. Ven a CellStore y descubre la frescura que necesitas para tus espacios. Y lo mejor es que todo, que puedes disfrutar de hasta un 25% de descuento en ventiladores y lámparas. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de ventiladores recargables, lámparas solares para tus jardines o áreas verdes. Visítanos en nuestras sucursales San Pedro Sula, Boulevard Juan Pablo II y Avenida Circunvalación, Santa Rosa de Copán y en el puerto de La Ceiba. Además, también queremos hablarles de Jersey City. Jersey City es la tienda virtual de ropa deportiva que todos prefieren en Honduras y Estados Unidos para comprar camisetas de los equipos y selecciones más importantes del mundo. En Jersey City traemos suéteres, chumpas, impermeables, buzos, uniformes para niños con envíos a todo el país y a Estados Unidos. El envío sale totalmente gratis hasta la puerta de tu casa. Síguenos en nuestras redes sociales como Jersey City HN o escríbenos a nuestro WhatsApp 9574-9202. Jersey City HN, la mejor tienda virtual de ropa deportiva en Honduras. Bueno, antes que entre los compañeros allá, Chaco, ¿verdad? Que va a hablar exclusivamente de la selección. Quisiera tocar un tema aprovechando que aquí está el técnico licencia D. El tema del cambio de técnico de los Lobos de la UPN. Bueno, ya saben todo lo que pasó con Ramón Maradiaga. Después Juan Flores renunció a esta situación. Muchos le achacan ahí que no quería hacerse cargo, ¿verdad? De la situación. Yo, la verdad, respeto mucho la trayectoria de él. Y siento que si lo hace es porque detectó otras cosas que no están y que no le quieren colaborar para cambiarlas, ¿verdad? El reto lo agarra Orlando López, es el apellido, ¿verdad? Sí. Orlando, tengo el privilegio de conocerlo. Ayer escuchaba de que en comentarios en Facebook, ¿verdad? Con relación al nombramiento de él, que dicen, ¿y quién es este? Bueno, Orlando López es una persona bien preparada, ¿verdad? Él fue a estudiar a Alemania esta carrera.
Y por parte de la federación ha estado en distintos cursos. Incluso creo que ahora él también imparte, ¿verdad? Pero él tiene licencia pro, si no me equivoco. Bueno, la licencia pro no te la podría confirmar. Creo que sí, sí. Creo que sí. Si la tiene, creo que la sacó fuera. Porque los que están acá no la han terminado, ¿verdad? Sí, está pendiente ahí todavía. Sí, fíjate que voy a buscar el dato. Pero yo creo que toma un reto desafiante que más allá de darle la oportunidad de tener su primera experiencia en Liga Nacional, creo que también de cierta forma, fíjate, Chamaco, lo podría exponer al hecho de que si no mejora el equipo, si el equipo termina descendiendo, todo lo que pasó le va a caer a él. Mira, todo eso lo leía en Facebook, ¿verdad? En comentarios, que quién era en primer lugar después de que pobres entrenadores jóvenes, que para qué se meten a eso, sabiendo que pues está la cruz encima y demás. Yo platicaba el otro día con un técnico también que va a ir desarrollándose, ¿verdad? Y lamentablemente a eso es lo que le queda al hondureño, pues agarrar este tipo de retos, porque después los directivos no creen en ellos. De acuerdo. ¿Verdad? Y cuando las cosas están bien, no, lo que piensan es traer a alguien de afuera. No, y te digo algo también. Es muy raro que traigan a alguien Nobel y que diga, mira, tenemos presupuesto, pedí, ¿qué querés? Pero es que también hasta cierto punto son cosas que uno te las tenés que ir ganando poco a poco. Y dos, me parece a mí que sería lamentable de parte después, por ejemplo, de prensa o de aficionados o de algún directivo que después condenen a un entrenador como Rafa López. Pero es que así es, Harry. Charlie, digo yo. Hay una gran diferencia entre lo que no debes hacer y lo que haces. O sea, a lo que voy, Farid, es que si la UPN, que la UPN descienda aquí. Es lo más normal. O sea, es lo más normal. O sea, puedes traer al entrenador, puedes traer a Ancelotti, puedes traer a Guardiola y lo más seguro es que termine descendiendo. Pero mira, aquí somos así y me voy a meter en el en ahí. ¿Cómo hablan de Maradiaga? Ah, no, que Maradiaga aquí, Maradiaga allá. Y a veces no te dan las condiciones en los planteles, pues, para que puedas hacer tu trabajo libremente. Por eso sabemos que la UPN tiene mayor estabilidad, ojalá que se le pueda apoyar. Es un equipo que yo creo que al menos dentro de las cosas mínimas siempre las tienen, es seguro, ¿verdad? Y ojalá que él pueda tener buen suceso, hombre, porque es un técnico preparado, ¿verdad? Y joven, hondureño. Muchas veces nos quejamos y que dónde están los técnicos y queremos que aparezcan, sí. Pero tampoco nuestros comentarios ayudan para que ellos vayan creciendo. Y ojo, ¿no? Que el hecho de que descienda un equipo no quiere decir que le ha hecho un mal trabajo. Pongo el ejemplo de John Jairo, llega a Platense, desciende al Platense, pero deja buenas sensaciones de su trabajo, va al Honduras Progreso, demuestra que tiene capacidad, desciende al Honduras Progreso, pero después le dan un proyecto un poco más ambicioso como la Real Sociedad y miren lo que se está convirtiendo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para presentar ya a Chaco Funes, ¿verdad? Que está en la cobertura ya en Estados Unidos. Y rapidito, Chaco, ahí también, hombre, después de la presentación, que me hagas un corto comentario ahí con el nombramiento de Orlando López. Hola, ¿cómo está, Chamaco? Buenas tardes. Saludos ahí a Harry, a Farid, a Marvin, también allá a la distancia, que pronto estaremos por acá juntos en Frisco. Bueno, yo coincido con lo que escuché al final de Harry, de Farid. Creo que lo de la UPN es lamentable porque es un equipo que ha sido sólido dentro de lo administrativo, lo deportivo ha sido siempre un equipo muy competitivo, que ha peleado por meterse en zona de liguilla. Últimamente no. Habría que investigar a fondo por qué este equipo se cayó, porque no ha perdido esa estabilidad económica, organizacional, el equipo es muy estable, pero deportivamente se vino abajo. Hubo una inversión importante, trajeron refuerzos, llevaron al Primi, pero el equipo nunca levantó y creo que ya está muy próximo a descender, ¿no? Y el nombramiento del técnico, pues me parece, es un recurso para mí ya pensando en segunda división. Creo que ya es pensando en un proceso a largo plazo, volver lo más antes posible, porque se mira muy, muy complicado y la realidad, guste o no, porque yo sé que tiene mucha gente que está a favor de él, pero este es un descenso de Ramón Enrique Primitivo Maradiaga. Como lo fue con Platense, otra vez Primi, desciende con un equipo, es la realidad, son datos y lamentable porque, como decimos, es un equipo muy estable en la Liga Nacional que se va a ir a la segunda división, creo yo, sí, sin duda. Sí, esperamos que Orlando pueda hacer un buen trabajo, ¿verdad? Ahorita vas a confirmar ese sí, tema, sí, ¿verdad? Ok, dale, adelante. Lo iba a confirmar, de hecho aquí nos lo confirma nuestro compañero Omar Gutiérrez, es licencia pro de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, o mira, sea, son pocos los graduados allá, ¿verdad? Exaltábamos a John Jairo, que también estudió allá en España. Sí. Y aquí tenemos un hondureño, pues, que se ha preparado, ¿verdad? Y ojalá, pues, que nosotros en los medios, pues, le demos para adelante también a estos entrenadores jóvenes que se han preparado, ¿verdad? Chaco. Sí, sí, de acuerdo, Chamaco. Hay que dejarlo trabajar, ¿no? A Orlando, usted lo decía, un técnico joven, con mucha capacidad, con muy buenas capacitaciones. Hay que dejarlo que se
que demuestre qué tipo de técnico es. Vamos a recién conocerlo, al menos en primera división, y que lo dejen, ¿no? Más allá de lo que suceda el resto del campeonato, que continúe en el equipo, ya sea en segunda o primera división, pero hay que dejarlo trabajar, porque pasamos diciendo toda la vida que no tenemos técnicos, que es lo mismo de siempre, que no salimos de los entrenadores que van y vienen. Bueno, esta es una cara nueva, un nuevo técnico, hay que dejarlo trabajar. Sí, y también te pido el apoyo ahí para Marvin. Marvin, ¿qué pensás ahí del nombramiento de Orlando? Sí, fíjate que la lástima que da es que es ya, como alguien por ahí mencionaba, que cuando ya pues los equipos hondureños están en mala situación, entonces ya se recurre a la ayuda, o mejor dicho, a que sea un técnico hondureño que llegue en esta situación. Hubiese sido bueno tenerlo cuando comenzaba esta faena de los Lobos. A mí me parece que la preparación siempre va a ser importante, sobre todo como entrenadores, la actualización, tener una licencia pro, pues no es cualquiera. Ya se está impartiendo la licencia pro en Honduras, no cualquiera técnico la tiene, y además estudiar en el extranjero, como quiera que sea, es costoso, y ojalá él empiece a ver esos réditos de haber hecho el esfuerzo de haber ido a estudiar afuera. Yo creo que es importante que vayan saliendo estos técnicos, que se vayan conociendo. Espero que haga un buen trabajo, ojalá que haya más oportunidades para entrenadores, pero esto es importante. Muchos entrenadores están pidiendo o diciendo, sí, necesitamos oportunidades, pero mira la oportunidad, le llega a Orlando López, pero es un entrenador que se ha preparado. Yo creo que con la misma exigencia de que te contraten como entrenador, también tiene que ir la exigencia de que te prepares, y no que solo vayas con que llevas muchos años dirigiendo, no, tenés que prepararte. Mira, qué bueno que le llegó a él. Sí, qué bueno, ¿verdad? Y pues hacerle el llamado, ahí nos ven muchos jugadores en este programa, los jugadores de la UPN, ¿verdad? Un técnico siempre tiene que contar con el respaldo de sus jugadores, sí. Y que tengan entrega, ¿verdad? Por este joven que realmente es un buen técnico. Él también ha tenido un paso en segunda división, ¿verdad? Estuvo con el Independiente, recuerdo, y no sé, desconozco otros equipos, pero sí ha tenido paso en segunda división también. Ahí, Orlando. Posiblemente tenga otro. Y mira que ahorita que vos hablabas, Marvin y Chaco, hace poco estuve viendo una entrevista de Limber ahí, un poco jocosa, como siempre las hace con Rambo, ¿verdad? Y Rambo siempre está reclamando ese tema. Y Rambo sí es uno de los que vos mencionás que de repente no ha buscado prepararse, pero también considero que es un buen elemento también como para promoverlo, que la misma federación pues le dé la mano también a un jugador que dio mucho por Honduras, que le pueda ayudar pues a tener esa preparación y ya irse involucrando en este ambiente, que por ejemplo... se resalta mucho, ¿verdad? Lo de David Suazo, que han tenido carreras muy buenas, pero si nos centramos en lo deportivo, Rambo también ha tenido lo suyo, y sería bueno también hacerlo parte de estos proyectos que tiene la selección. Sí, mira, sobre todo porque al final, y ha sido una constante en los últimos años, los equipos de la primera división de la Liga Nacional terminan trayendo técnicos que tal vez no tienen experiencia dirigiendo en primera división, los traen de tercera Argentina, tal vez nunca han dirigido a ningún equipo, y ¿cómo es posible que te llegue un currículum de esos y no te llegue, por ejemplo, un currículum de un hondureño, o no veas el potencial de un técnico hondureño? Muchas veces te puede salir, por ejemplo, pasó con el Tato, pasó con la Tota, que llegaron prácticamente desconocidos, terminan siendo campeón, pasó también con John Jairo, Real España, por ejemplo, que también te acordás que termina trayendo a Ramiro Martínez. Yo creo que se debe ir eliminando ese concepto de que el entrenador hondureño no es bueno. Pero ¿sabes qué pasa también, Farid? O sea, Chamaco, que tal vez que me corrija ahí si me equivoco. Marvin. Adelante, Marvin. No, yo creo, Farid, que ahí tiene que ir de la mano la preparación, porque yo no sé si recuerdan ustedes el caso de Tilguat, que solo había sacado la licencia B, y cuando él asciende, él no tenía la licencia A. Entonces, por ahí él reclamó que se le quería poner un... No, pero es que tiene que ir de la mano la preparación, no solo el hecho de que hayas entrenado en segunda división o en tercera división. Yo creo que los entrenadores tienen que darse cuenta de eso, que tienen que cerrar los ciclos, prepararse bien. Sí, mira, Marvin, de acuerdo, pero también ponerse a la disposición de ellos, pues decir, sí, mire, Tilgua, vemos en usted alguien que puede tener gran capacidad, y sí, mire, usted le falta este curso, le proponemos ahorita ver una preparación con esta gente, no sé, ¿verdad? Pero que se pongan a la disposición de ellos también, porque yo creo que hay
gente con mucha capacidad. Tiguas lo ha mostrado, ¿verdad? Que es un entrenador que vivimos elogiando con un equipo recién ascendido y hemos visto el suceso que ha tenido, ¿verdad? Ascendido otros equipos también de la segunda división a primera. Así que bueno, ahí está. Pero como dice, decía don Tito Jándala, lo que te truje, Chencha, Chaco Funes, ¿qué novedades hay, hombre, en estas horas que hemos estado de ayer a hoy en la selección nacional? Bueno, novedades para destacar, Chamaquito y compañeros, la llegada ayer de Rigoberto Rivas, ayer por la noche, a eso de las 8:30, arribó al hotel de concentración, un vuelo bastante largo desde Turquía, haciendo un par de escalas hasta llegar aquí a Dallas y luego movilizarse unos 25 minutos hasta esta ciudad que es Frisco, una ciudad pequeña muy cerca de Dallas. Y después, a eso de las 10 de la noche, llegó Anthony Lozano. El Choco llegó antes de lo esperado, porque según itinerario, el vuelo llegaba a las 10:30 de la noche, o sea que él iba a llegar más o menos 11:30 al hotel, pero llegó a las 10, o sea, el vuelo vino antes de lo esperado, y el Choco estuvo también muy anuente con la prensa. Destacar en el Choco Lozano algo que sí me parece interesante, compañeros, comparándolo con el Choco de hace un tiempo, que era foco de crítica, de cuestionamientos por el tema de liderazgo, de compromiso. Veo a un Choco diferente, la realidad, lo veo distinto, lo veo muy comprometido con el proyecto, aunque él no vaya a jugar el sábado, el Choco aquí está como el resto de sus compañeros, como Rosales, como Denil, como Mengíbar, que no van a jugar, pero están en la parte grupal con los jugadores apoyando. El Choco dijo a su llegada ayer que le dolía muchísimo no jugar el sábado, que dice que es el partido en su carrera que más le duele no jugarlo. Y bueno, y apoyar después, ¿no?, al equipo. Hoy ya va a entrenar Honduras más tarde a las 5 de la tarde aquí en la Universidad de Dallas. Así que muchas cosas para comentar, Chamaquito. Bueno, y Marvin, pues ahí de tu lado, el ambiente, ya te has encontrado con varios hondureños entusiasmados. ¿Qué dice la gente ahí alrededor de este partido? Sí, fíjate que hay, de hecho, me encontré varios compatriotas que por ahí me van a hacer el viaje desde aquí, desde Houston, para Dallas. Algunos lo van a hacer desde el viernes, la mayoría se va a ir el sábado para pues estar a tiempo antes, a las 3 de la tarde, si no me equivoco, es el otro partido entre Canadá y Trinidad y Tobago, y Honduras juega a las 6 de la tarde, si no me equivoco, hora de sí, aquí de Dallas, y la gente está entusiasmada y ha sucedido un fenómeno. Muchos quisieron comprar, no compraron su boleto, y el estadio de Frisco es un estadio muy pequeño, y rápido se vendieron los boletos, y ahora ya mucha gente pues ya están vendidas todas las localidades y quieren comprar el boleto. Algunos se van a aventurar incluso a irse hasta Dallas, pensando en poder obtener un boleto ya puestos en el lugar, ¿no? Que sí, pues se maneja diferente en el tema de no es que te van a vender el mercado negro afuera como en nuestros países, es diferente, pero hay muchos que se van a aventurar incluso a hacer el viaje hasta Dallas para poder estar en este partido que mucha gente quiere, sí, estar, ¿no? Sí, es que pasa algo con lo que dice Marvin, compañeros, cuando la CONCACAF abre la plataforma para comprar boletos, el más barato valía $40, y sí, fueron los primeros que se fueron, ¿no? Y ahora quedaron boletos de 300 para arriba, o sea, hay boletos de $600, entonces eso no se ha vendido. Lo que dice Marvin es cierto, incluso el mercado negro como tal sí existe acá en Estados Unidos, sí existe de la forma que lo conocemos en el estadio, digamos, sí hay gente ahí camuflajeada vendiendo boletos, pero también existe el mercado negro, entre comillas, organizado, que hasta por internet puedes comprar los boletos en ese sitio, ¿no?, de mercado negro que tienen ellos ya establecido, y los venden de forma libre, ¿no? Así que igualmente yo creo, y estoy acá justamente en el estadio, solo que estoy de frente al estadio, no estoy dándole la espalda como en otras ocasiones. Voy a mover la cámara para que la gente pueda observar. Por favor, Chaco, estamos, porque en el están estadio, diciendo que son los mismos carros, ven pasar, que si no es un video que tenés grabado. Que no es una grabación. Solo no, confirmarnos, mira que es de verdad. Para la gente que está en YouTube viéndonos por el Facebook, este es el bulevar aquí donde está el estadio. El bulevar se llama Copa Mundial. Es curioso el nombre, pero así se llama, World Cup se llama el bulevar. Es un bulevar donde hay muchos lugares vinculados al fútbol. Bueno, el nombre también está vinculado al fútbol, Copa del Mundo. Hay restaurantes, bares, hospitales relacionados al deporte. Así que aquí estamos en el estadio. Como decía Marvin, una particularidad del estadio. Si ustedes ven el estadio, a la gente que está viéndonos por YouTube y por Facebook,
El muro es un muro bajo, es un muro bajito. ¿Un muro de qué? De 7, 8 metros. Cuando vos ingresás al estadio, a la inversa, como ocurre en Honduras, que vos entras al estadio, entras a la gradería y vas caminando hacia arriba, subiendo gradas, aquí es al contrario. O sea, vos entras al estadio y bajas gradas porque la cancha está, digamos, bajo el nivel del suelo. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Es una cancha que está abajo del nivel del suelo. Es muy curioso. Es un estadio muy bonito, pequeño, pero muy bonito, donde va a jugar Honduras y donde estoy convencido que va a ser un llenazo. Mira, lo que decía Marvin de la gente que viene de Houston, aquí ha sido una fiesta desde que llegó la selección. O sea, desde el sábado por la noche que llegó Honduras al hotel, habían 100 personas. Ya el domingo habían 200. Ya ayer lunes habían 300. O sea, va incrementando la cantidad de gente a medida que se acerca el partido. Y estoy claro, Chamaco, le hemos hablado en otros programas, Harry, Farid, Marvin, que Honduras va a ser local acá. Y creo que tiene que ser un factor determinante, importante, para que los jugadores se animen todavía más en un partido que es único en sus vidas. Muy bonito paneo el que nos termina haciendo, Chaco. Gracias Farid, Farid. ¿Vos reconoces el esfuerzo? A Marvin no se lo podemos pedir porque si lo hace, sale el Boulevard del Norte. Es más complicado. Con Marvin Chaco, en la zona donde está Marvin hay zonas que se parezcan mucho a la Fecitrán. No, voy a defender a mi amigo Marvin Ávila. Veníamos en el mismo vuelo con Marvin, hicimos migración ahí como 3 horas. Y después Marvin no lo volviste todo, a ver, ¿no? Después de migración no lo Marvin volviste me a contó, ver. Marvin me contó todos los pormenores de Panorama Deportivo. Mira, esta ciudad de Frisco es una ciudad pequeña, pero de gente adinerada, de gente de mucho dinero. Es más, aquí en Frisco casi no hay hondureños. No hay, ojo con esto, las ciudades aledañas acá, Dallas, Allen, Irving, estas ciudades sí están llenas de hondureños. Donde entrenó Honduras ayer, por ejemplo, en Irving, en la Universidad de Dallas, localizada en Irving, ahí hay mucho hondureño. O sea, de Frisco como tal, no hay mucho catracho, pero todos los alrededores de esta ciudad que es pequeña, está repleta de catrachos, y más allá todavía lo que dice Marvin, desde Houston para acá, Arlington, toda esa gente, y viene mucha gente para el partido de todos los Estados Unidos. Gente que va a manejar 20 horas, 15 horas, desde Nueva York, desde Maryland, desde Washington, Florida, North Carolina, desde todos lados se va aquí a hacer cita a la gente. Recuerden que es un sábado, mucha gente no trabaja el sábado, así que es un día ideal para que la gente pueda venir al estadio y va a estar repleto. Acá este bulevar, el sábado va a ser una locura. El sábado ya a mediodía, aunque el partido es a las 6:15 de la tarde, hora de Dallas, 5:15, hora de Honduras, desde mediodía aquí va a ser una locura. Eso está garantizado. Chaco, y con la cuestión del clima, ¿cómo ha evolucionado el clima ahí en Frisco? Porque hablábamos con Marvin nos decía que sentía un poco de frío. Anteriormente, en los contactos que tuvimos con vos, hubo lluvia, hubo amenaza de tornado. Sí. De todo. Mira que es una locura. En la mañana, les voy a decir esto, en la mañana, cuando salimos de la donde estamos hospedados a las 7 de la mañana para hacer un contenido, estaba a 5 grados. Yo puse una publicación en Twitter y dije, la gente que venga, tráigase chamarra, porque estaba a 5 grados, un frío insoportable. Pero ya a esta hora, ya está a 18, 19 grados, ya hay un sol que te calma un poco el clima, pero es muy cambiante. Y después como a las 6, otra vez aquel frío, de repente llueve, viene un tornado. Una locura aquí en Dallas, todo el clima. Bien, bueno, y hablando ya, Chaco, metiéndonos un poco a lo futbolístico, ayer entrenó la selección nacional, tuviste la oportunidad de estar en el entreno, pudiste platicar con Rigoberto Rivas. ¿Qué has recogido en cuanto al tema futbolístico en las últimas horas? Bueno, sí, entrenó Honduras ayer a las 5 de la tarde, ahí en la Universidad de Dallas, ya en un campo natural. Va a ser lo mismo hoy y toda la semana. Incluso ayer nos adelantaban que es muy probable, no se ha confirmado, es muy probable que Honduras no haga reconocimiento de cancha. Esto lo habíamos comentado en algún programa, de que muchas veces los técnicos prefieren no hacer el reconocimiento de cancha que CONCACAF les otorga el día previo al partido, porque los limita más bien. Que son 30 minutos, ¿no? Los limita en el tiempo. Sí, los limita en el tiempo. Les dan media hora
para que conozcan la cancha, la pisen. Entonces los técnicos prefieren irse a entrenar a otro lugar 3-4 horas, el tiempo necesario, sin ningún tipo de límites. Y por lo que nos decían ayer, es muy probable que la selección no haga reconocimiento de cancha el viernes. Sí habrá conferencia de prensa de rueda, pero el equipo no va a reconocer la cancha, al menos fue lo que nos dijeron ayer por la noche. Y lo que preguntabas, Turco, el equipo entrenó ayer, Rivas llegó muy cansado, lógicamente, por el viaje. Al Choco, como dije antes, me gustó su postura. El Choco, le digo algo, cuando escuchás declarar al Choco Lozano, yo sé que a mucha gente el Choco no le cae muy bien, pero cuando vos escuchás al Choco Lozano hablar, te das cuenta que es un jugador que está en otro nivel. En la selección, es cierto que ha quedado de ver, ha mejorado mucho, pero ayer, por ejemplo, le preguntaron al final de la conferencia, le dijeron, ¿estás convencido de que vamos a ir a la Copa América? Ahí vos tenés un título, un posible título, vos que sos experto en eso, Turco, Marvin también, Harry, de titular, ¿no? En el diario al día siguiente, el Choco dice, vamos a estar en la Copa América. Pero cuando el Choco le preguntan eso, el Choco dice, a ver, hay que jugar el partido. Yo no estoy convencido de que vamos a clasificar. Hay que jugarlo. Creo en mis compañeros, creo que podemos ganar. Hay equipo, hay un buen grupo, pero juguemos el partido. Y yo creo que ese es el mensaje correcto. No creernos por los problemas que tiene Costa Rica, que es un lío tremendo, no creer de que Honduras es más. No, no, no. Veámoslo de igual a igual. Reconociendo que tenemos que jugar como nunca, correr todo el partido para clasificar a la Copa América. Y me pareció buena la postura del Choco. Así como también, yo creo que es, no sé, Chaco, hablábamos con Marvin y con Harry al inicio del programa, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar las declaraciones de Douglas Martínez sobre Keylor Navas. Yo creo que ahí se contrasta mucho, ¿no? Lo que te dice un jugador con experiencia, que ha jugado este tipo de partidos, en relación a lo que termina mencionando Douglas un poco de Keylor Navas, ¿no? Tachándolo de un jugador normal. Mira, esa es otra información que yo quisiera comentarla, Turco. Para mí se saca un poco de contexto lo que dijo Douglas Martínez. A ver, a Douglas Martínez se le preguntó por Keylor Navas. Y Douglas Martínez lo que dijo fue que cuando uno piensa en Keylor Navas, inmediatamente se te viene a la mente Real Madrid, se te viene a la mente la Champions, el PSG. Eso dijo él. Pero al momento, dijo, de que el partido arranque, es un jugador más en la cancha, es un rival más al que le respetamos, pero tampoco le vamos a tener ahí un temor. Eso fue lo que dijo Douglas Martínez. No dijo él, no puedo, viendo de menos a Keylor. No, eso para mí está un poquito fuera de contexto de lo que realmente dijo Douglas Martínez, Turco. Bueno, la importancia, ¿no?, también de saber el tipo de contexto, el tipo de la forma en la que termina contestando el jugador, que era también lo que platicábamos con Marvin y con Harry, Chamaco. Bueno, así es, se acerca cada vez la hora de este importante partido, ¿verdad? Lástima que estos jugadores que son líderes, como el caso del Choco, pues no van a poder tener participación, pero qué bueno que pueden estar cerca ahí, ¿verdad? Porque siempre es importante, sobre todo algunos jugadores, ¿verdad?, que no tienen tanta experiencia de este tipo de eventos. Así es, de acuerdo, hay que hacer grupo, Chamaco, y recordarles que este contacto, por cierto, Chamaquito, feliz Día del Padre al Chamaco allá en San Pedro Sur, que la disfrute con su esposa, con sus hijos. Y sabes qué, Chamaco, le recomiendo que vaya a disfrutar con su familia a Papa John's este Día del Padre, porque tienen The Big Pack, que es una New York pizza, una pizza extra gigante, 12 cheese sticks y 4 bebidas. Esto por tan solo 366 lempiras. The Big Pack, vaya, pídalo ahí en Papa John's o también por delivery, que todavía es más fácil para que lleguen a la casa a dejárselo. Solamente pídalo por el asterisco 7272 o en papajohns.hn. Y también llegamos cortesía, mi querido Willy Fajardo. Te extraño, Willy. No mucho, pero te extraño un poquito, mi querido Willy Fajardo. Llegamos gracias a importadora y distribuidora RH, su distribuidor, con los precios más bajos ahí en San Pedro Sula. Todo para el verano lo encuentras en Barrio El Centro, Cuarta Avenida, 6 y 7 Calle, ahí en San Pedro Sula. Y también recordarles de Moca, las mejores crepas, waffles, chicken fingers, ensalada, paninis, ahí en Moca Crepería y Restaurante, en la Plaza Morfo, en nuestra querida San Pedro Sula, compañeros. Bueno, Marvin y Chaco, ¿qué más detalles? Ya nos hablaron un poco alrededor de Honduras. ¿Qué más han conocido alrededor de nuestro rival Costa Rica? Sí, bueno, Costa Rica ya está, ¿no? En Dallas ya llegó, ya está en el hotel de concentración. Han estado dando declaraciones
Hablábamos un poco de las declaraciones de Kenneth Vargas, ¿no? Por ahí que hablaba y decía, lo comentábamos antes, sobre la calidad, ¿no? Que decía que Costa Rica tiene más calidad que Honduras. Yo creo que dentro del seno de Costa Rica, o por lo menos el ambiente que yo percibo, con incluso amigos de la prensa de Costa Rica, yo creo que ellos no se sienten tan favoritos con Honduras. Me parece que ellos saben que Costa Rica no es el favorito de este duelo, pero pues también están sabidos que es un clásico, al menos es lo que me hizo. Bueno, estuve dialogando con mi amigo Dani Jiménez de Teletica, me lo comentaba, me decía que él creía que Honduras iba a clasificar, y pues yo le daba mi opinión, ¿no? para sus programas, hablaba con él sobre esto, que yo sí creía que Honduras era un poco favorito, pero sí creo que no hay un ambiente. No sé si Chaco tendrá un poquito más de información respecto a eso, ¿no? Que está ahí más cerca. Mira, de Costa Rica lo que podemos decir es que hay mucho hermetismo. Hoy recién van a darle espacio a la prensa para poder acceder a su entrenamiento. Estamos todavía nosotros definiendo si vamos a ir o no, porque choca con el horario de Honduras. Prácticamente es una hora de diferencia y, bueno, vos sabés, Marvin, las distancias acá son tremendas. 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta. Entonces, creo que no podremos ir a Costa Rica a cubrir el entrenamiento de ellos. Tal vez durante la semana abren a otra hora el entrenamiento, así que vamos a esperar. Pero hay mucho hermetismo, hay ¿cómo les puedo decir? Hay como conflicto entre la prensa y la selección. Están como divorciados. Incluso Alfaro se vino de Costa Rica enfadado con la prensa. Un colega de Tigo Sport Costa Rica me decía el domingo, no creo que quiera hablar Alfaro durante la semana, no creo que dé acceso a la prensa. Bueno, hoy va a dar acceso. Pero yo creo que ese momento que vive Costa Rica lo podemos aprovechar sin distraernos de nuestro trabajo, ¿no? Creo yo, como selección. Pero sin duda que los ticos también llegan con problemas, llegan con líos internos. Así que, bueno, a sacarle provecho a esto, ¿no? Claro, bueno, tenemos una comunicación. Panorama Deportivo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, haciendo un paréntesis con los temas que ustedes están tratando, llamo especialmente para felicitar a mi esposo, Julio Córdoba, por ser el Día del Padre hoy. Bueno, felicidades al gran Julio Córdoba. Adelante, adelante, sí. Y particularmente quiero felicitar a Luis Guifarro por ser un padre 24/7, que me consta que ha estado en cada etapa y en cada momento con su tío. De esas etapas que solo las mamás no nos perdemos cada momento, pero que Luis ha sido uno de esos hombres que ha estado en cada momento con sus hijos. Y muchas felicidades, Luis. Gracias. Y que Dios siga bendiciendo a toda tu familia, Tobar. Y también eres un ejemplo a seguir también para todos esos niños en la academia, porque te admiran mucho. Y también felicidades a los padres de ahí que te rodean ahí en tu programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Mari Córdoba, ¿verdad?, que se comunica y nos felicita, y a su esposo Julio Córdoba, ¿verdad?, que es un gran amigo también, ¿verdad?, un gran padre. Así tiene. Mire, chamaco, a la gente que está. Gracias, Jordi, al monstruo chamaco, verde, por cierto. Sí, Chaco, adelante. A la gente que está en el Facebook y en YouTube, ahorita me trajeron un vaso con esto, me están dando, mire, feliz Día del Padre, dice el vaso. Me trajeron un refresco acá, mire. Vamos a. Dame unos segunditos porque la tenemos algún retraso nosotros a recordar con la transmisión, pero ya vamos a ver ahí el vaso que está modelando Chaco Funes, ¿verdad? Que ahí están reclamando vasos de Más que Fútbol también. Tiene un pequeño retraso de 40 minutos, gracias a Willy Fajardo. Sí, hombre, bueno, ahí está, vamos a ver el vaso, lo está modelando Chaco ahorita, no alcanzamos a ver, ¿qué dice? Ahí está el vaso. No, pero ese es de, ahí está. Feliz Día del Padre, ¿no? No, pero es Carlita que le puso ahí, mira. Marvin pensaba que era otro el vaso. Un bonito. Día del Padre, Carlita, qué especial Carlita, ¿verdad?, que le puso ahí, ¿ah? No era una jarra, Marvin, no era una jarra. Usted no enseña el vaso, pero. Falsa alarma. Hay que decir que aquí en Estados Unidos el Día del Padre creo que es en junio, así que no hay mucho revuelo con este tema. Sí. Es más que todo la gente hondureña de repente, y sí, pero pues aquí no hay tanto revuelo. Bueno, igual en el Día del Padre pues no hay tanto revuelo, ¿no? Pero pues aquí se celebra en junio el Día del Padre.
Bueno, muchas gracias, compañeros, ahí por el contacto, hombre, ya del lugar de los hechos, podemos decir, ¿verdad? Sí, y no querés hacerla de papá vos y dándome la camisa del 2007, ¿no? La camisa del 2007, fíjate que me mete presión por todos lados, Falco. Por todos lados, ¿eh? Sabes, tiene que ser táctico, todavía tiene que llegar más al agua, al cántaro. Bueno, gracias, compañeros, allá en Estados Unidos, gracias a toda la gente que estuvo en sintonía de Panorama Deportivo, a todos esos padres, ¿verdad?, que siguen nuestro programa. Felicidades en su día, hombre, que siguen haciendo esta gran labor, ¿verdad?, de ser ejemplo para cada uno de sus hijos. Gracias a todos desde la cabina Tito Janda, les deseamos lo mejor y un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Panorama Deportivo, el programa más importante en zona más rica del país. Líder. El deporte no es un vano exhibicionismo, es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Escúchanos a las 12 del mediodía. Panorama Deportivo se retira del aire.